Verdad que muy contento, digamos, la confianza que los compañeros de la comisión en este caso me están otorgando y la verdad que bueno, contento y obviamente el compromiso de que uno viene ya asumiendo hace un par de años, así que con ganas y obviamente también incorporando nuevos compañeros, digamos, para poder trabajar como se venía dando y obviamente aún más, ¿no es cierto? Bueno, ¿va a ser una continuidad de la actual gestión? Sí, el compañero Armando Pellico, que bueno, es el actual secretario general, acompaña conjunto con un grupo de compañeros y después también va a haber una renovación de algunos otros. Así que la verdad que contento, digamos, te vuelvo a reiterar por la confianza. Y bueno, esperando de cara acá al 12 de junio. Bueno, que en definitiva los compañeros van a decidir. Y apoyar a esta lista, ¿no es cierto? Nosotros, con la tranquilidad que siempre tenemos y el compromiso de trabajar, creo que lo hemos marcado, lo hemos logrado, digamos, hemos hecho varios avances, cosas que antes en el gremio no se discutían, no se hacían, y bueno, siempre con esa certeza, ¿no? Y ese compromiso de seguir trabajando, estando en donde estamos. Nosotros decimos que los cargos no hacen a la responsabilidad del hombre. Digamos, uno es responsable en lo cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí poder construir y trabajar para el beneficio de todos los compañeros. Bueno, Marcelo, estamos justamente en una de las salas totalmente nuevas que se han hecho en este histórico edificio que tiene el Sindicato de Trabajadores Municipales para talleres. Sí, se han construido, como todos sabemos, pronto vamos a estar inaugurando la nueva sede gremial, se han construido, se han edificado nuevas. Digamos, aulas para que van a ser utilizadas para los talleres culturales, para el cine, ahora se van a incorporar dentro de poco los talleres de arte y oficio, así que bueno, trabajando mucho con eso, nuevos compañeros, digamos, buenos compañeros se están unificando al gremio para poder transmitir su saber y la verdad que eso nos pone muy contentos.